Buenas a todos, jugones. Y hoy estamos en Pokémon XD, nuestra cuarta parte. Como siempre, me acompaña Mario. Hola, buenas. Y a ver, ¿qué ha estado de mientras la intro ahí de fondo? A continuar. Espero que esta vez no ataque mi signo, porque no vea qué gracia. Verdad. A ver. Como siempre, ya empieza a ralentizar, qué mierda. Ah, vale, yo pensé que era yo. No, va un poco ralentizado, eso sí. No, va como siempre. Se supone que habrá que darle otra vez, ¿no? A ver. No me la casa esa. ¿Quién haría una obra de ingeniería así? En plan, te tienes que estar pulsando 20 botones para allá a tu casa. Pues la haría algún español, ¿eh? No te creas. O allí está casa, imagínate, van basto borracho a casa, no llegas. Te pierdes de tanta vuelta, Te pierdes. Esto que es un señor mayor, ¿no? sí. Vale, es que no, lo veo un poco pixelado. Hay una isla lejos de la costa de Puerto Ancla que debe de ser muy bonita, pero está rodeada por corrientes peligrosas y no hay forma de llegar a su costa. Por supuesto, a nadie de la zona se le ocurriría siquiera acercarse a ella. Básicamente hay un tío que ha conectado una batería al mar. Entonces hay corrientes peligrosas. Vale, por favor, no me matéis. El chistaco del año. Sí. Ahora, ¿cómo coño yo conecto eso? Seguramente lo que tendré que hacer será. Bueno, a ver si. A ver, ahora otra vez. Ambas se dan la vuelta y conectan. Te vas para allá. Ahora va. No estaba hecho para que chocasen estas dos y petas. Vamos a hablar con el que estaba aquí al fondo. Que antes no podíamos hablar con él. ¿Este qué hace ahí? En plan, está ahí en cara, Está marginado. por fin llevo 20 años para que alguien pulsara los puentes. Dios, eso es como Nobita en un capítulo diciendo: Nemo se va a una isla y se tira como 10-20 años ahí por su puta cuenta. Casi nada, ¿sabes? Sí. ¿Leo yo? Vale, venga, ponle tu voz. Bueno, sí, yo que he sido un dolor. ¿Eh? Hola, joven. No hace falta que digas nada. No es necesario hacer preguntas. ¿Quieres que luchemos, verdad? Sí, he venido a Este matarte. tío le va el sexo duro. O sea, hola, Pero ¿follas? está haciendo cruising ahí. ¿Qué? Sí, venga. Bien, excelente respuesta. Voy a disfrutar mucho de un combate con un joven tan alegre y predispuesto. Vamos. Ya verás, vas a salir cojeando, chaval, Y vamos. hace con un buen tengo. Entonces saca Bueno. la Pokéball y dice, venga, vas a combatir el otro. No, no, si no me refería a ese tipo de combate. Y tú Ahí ahí, te. ¿what? Es que Dios mío, qué puto asco me está dando el tío. El Teddy Ursa que lo estamos desintoxicando y un Umbreon, por fin un puto Está Umbreon. ahí, está en proyecto, hombre, el de Ursa. Sí. Proyecto oso. Encima es que son Pokémon malvados. Decía el tío, todo amable, y tío, ¿quieres pelear contra mí? Pero Anda, Pokémon oscuro, pues te lo voy a robar. ¿cómo coño? No, oye, que es mi Pokémon. No, no, es que está envenenado, te lo tengo. No, no, me lo tengo que quedar. Soy de EPA. A ver. Lengüetazo. Encima te dice, esto es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. A ver, lengüetazo. Espérate, Sí, porque por lengüetazo de. Ah, de Teleu salió. Estaba pensando en Teleu, que Teleu te da un lametazo de hostia, güey. ¿De dónde me lo da? Pues no sé, es que es tipo volador. Es tipo volador y este es tipo fantasma. Al volador le hacía daño psíquico. No, a volador le hace afectar mucho roca, hielo. Roca, hielo y creo que ya está. Y Ladybug es tipo bicho. Bueno, y eléctrico también. Venga, le metemos un mordisco al Ladybug a ver si lo podemos capturar. A ver, Ladybug usó vigor oscuro. Eso viene de base, es vigor oscuro, Vigor oscuro, eso es una droga chunga. Suena, pero del bronch. ¿Qué haces con Bruno? Ah, que se me ha subido al regazo. Ah. O sea, creo que soy el único que se da cuenta de que ese es Bruno, ¿no? Sí, este es Bruno.
Vale, me he follado a Tailwood una hostia. Vale, y ahora, un Bron ganó 37 puntos de experiencia. Era, no, el objeto no era. ¿No? No, ¿cómo? ¿Sí? ¿Pokéball? Era en Pokéball, sí. Sí, a ver, ¿se lo podremos robar directamente? No creo, ¿no? No. Bueno, imagino que tendrás que debilitarlo un poco antes, pero... Mauro lanzó una Cepobal. Mira, me sale de la mano. Ya, a mí. Hay payo. Por nada. Ya está. Y ya está. Y el otro se queda con cara de imbécil. De verdad está chavalote decirle, pero ¿qué chavalote si ese tío tiene como 50 años? Chavalote, dice. Chavalote. Dice, no, es que yo soy un chaval de espíritu. Claro, claro. El chaval porque vivo con mis padres. Chaval. Tú no pierdes, se ve que no. El que ha perdido ha sido tú, un Pokémon. Ya, joder, yo pensé que iba a follar y al final me han follado a mí. A ver, Mauro ganó 330 euros. Leiva se unió a tu equipo. La cosa es que para mí que para el final del juego venía la policía y te detenía por robo de Pokémon. ¿Te imaginas? A ver. Infringido no sé cuántas leyes. Qué pena. Me parece que esta vez he perdido. Parece, uy, sí. ¿Dónde está mi Ledyba? Uy. A ver, esa máquina que llevas en el brazo es todo un adelanto. Cómo me gustan esas lucecitas, sea lo que sea, impresionante. Qué bien se toman el hurto en este país, ¿eh? Da sí, gusto, tío. Oye, ¿qué? Oye, esa navaja como la que me estás atracando, qué bonita, qué reluciente, oye, cómo mola. ¡Qué afilada! ¡En Albacete! ¡Qué afilada, hostia! Por un momento pensé que me habías quitado mi Pokémon. Ya sé porque eres un chavalote. Anda, chavalote. Uy, y tú, eres un chavalote. Parece que ya sé por qué estabas aquí, imagínate. yo me cago en la puta. A ver, ¿viene con algo más aparte de esa mierda? No, espera, a ver. A ver, ¿te dio Ursa como está de droga? Está igual. Está en la droga, está. El Umbreon, que es la misma mierda. El Leiva viene con vigor oscuro y muda oscura. Muda oscura. El aura oscura anula reflejos y similares. Muda oscura es lo que tengo yo en los calzoncillos cuando no me los cambio en 20 días. Yo por eso tengo calzoncillos rojos, sí. No se nota tanto las manchas. LOL. No, hombre. ¿Rojos? ¿Las manchas de qué? ¿De sangre? ¿Cuando te penetras ni vas a hacer cruising o qué? Me lo has dado, tío. Yo soy como el chavalote. Yo voy con mis Pokémon oscuros. ¿Tú entiendes entonces? Sí. ¿No? Puta. Mauro ha encontrado estas unidades de Pokéball 3. Mauro ha tenido esta. Es que te lo muestra dos veces para mí. Molaba ese. Bueno, ya ese comentario en plan de lo lee el narrador. ¡Os han tenido estas unidades de Pokéball 3! No sé si me han hablado de algo importante o. No, era el equipo. Hoy estoy de descanso, así que. Ya soy platino. Okay, my free day. Qué bien. Yo soy papel albal. ¡Mauro! ¡Ha guardado antiparaliz! ¡Mauro! ¡Ha guardado! Es que dos veces, tío, no sé por qué. Porque sabe, el juego sabe que eres tontito, entonces te lo hice dos veces. Eres un chavalote. Joder, tío, me están petando hoy. ¡Mauro ha encontrado poción! ¡Mauro ha guardado poción! ¿Qué es eso, tío? Claro, ha guardado poción, no, se la ha metido por el culo la poción. Se la ha tirado a la hermana a la cabeza. ¡Toma! Dios mío, qué mal me cae zurita. Encima es que lleva dos croquetas ahí en la cabeza. Y parece un pitufo, tío, la zurita. Mal rollo, tío, A ver. ¿Y qué haces con una vieja? A ver. No, está ahí. Desde luego, eres un niño muy raro. La mayoría de la gente usaría el ascensor. Me cago en tu puta. Pues por hacer ejercicio. Déjame tocarte los glúteos. Dios. La verdad es que hay un ascensor. Es lo del centro, pero es que yo soy medio gilipollas y voy andando. Es que a mí los juegos de miedo me enseñaron eso, que los ascensores como que no. Y los incendios tampoco.
No, el incendio, dicen que hay que coger el ascensor si eres un chavalote. Sí. Si tus padres son hermanos, coge el ascensor. Dios mío, joder, qué cabrón. A ver. Yo estoy esperando a ver si me dan una Master Ball para hacerme una Master Cepoval. Master Cepoval, ahí para atrás, para atrás. Aparte, un resfriado. A ver. Cuando miro hacia abajo desde lo más alto del faro, siento miedo, es como si algo tirase de mí hacia abajo. Se Lo llama peor, gravedad. sí. Lo peor es la sensación de que te estás cayendo y no puedes hacer nada para evitarlo. Gravedad, chavalote. Otro por el ascensor en el incendio. Hombre, la sensación es vértigo. Pero si te caes, esa fuerza se llama gravedad. Pregúntale a Newton. ¿Sabes que no es verdad decir lo de la manzana que le pasó? Es verdad, pero él no descubrió la gravedad por la manzana. Él ya sabía que existía la gravedad, pero usó la manzana como un Sí, ejemplo. y que no le cayó en la cabeza. Vio cómo No. caía una. Sí. Que. Dios, voz de Stitch. ¡Ustud! Hostia, ¿qué coño es eso, tío? Dios mío. Déjame este. ¿Sí? ¡Ah, tú! ¡Yo diría que eres un entrenador! Métete en mi boca. ¡Alguien me ha dado un Pokémon realmente temible! ¡Lo pondré a prueba contigo! Hay que se lo robo. No, te robo y te quedas ahí. Tanto músculo para nada. Porque es una tía. Mejor. Y yo. ¡Hostias! A luchar contra lo que seas. Culturista Killen. A luchar contra feminista nazi. Contra Fembot 1. Venga, tiene uno oscurito o los dos. Dime el Pochiena. A mí me gustaba Maitiena, tío. Me parecía súper guay. Cochina, molaba. A ver, voy a intentarlo así, pero de primera. Sí. Así, ala. ¿Me dejará seleccionar? Ah, sí, mira, Pochiena. Venga, ahora luchar. Umbreon. Creo que le hagas un mordisco. Es que Zubat es tipo volador siniestro. No, veneno volador. A ver, volador. Mordisco. Venga, vamos a lanzarse por como se la robe con full vida, te juro que lloro de la risa. A veces pasa. Cuando, y me ha pasado a echar una Pokéball y hacer una captura crítica. En los últimos Pokémon, el X, el Y, Rubí y el Zafiro y Sol y Luna no lo he probado, pero creo que también. Sí, bueno, en el Rubí La Omega hay pro. captura crítica aún. La de pro. Sí, hay capturas críticas. No digo, pero que la probabilidad de Pokémon. De capturar a un Pokémon sin bajarle los PS es que ha aumentado desde que salió Rojo y Azul. Que ahí sí que era la puta ruina. Pero es que encima de rojo y azul podías fallar al tirar la Pokébola como tío, por favor. Sí. Bueno, Umbreon ganó 34 puntos de experiencia. Y le he robado un Pokémon. Porque sí. A ver, derrotaste a Feminazi ¡Te Killen. voy a matar con mi super vagina dentada! Dios. He visto la película. Da puto asco, ¿eh? ¿Qué Pokémon más debilucho? Si te roba uno y el otro era nivel 6. ¡Qué Cuchillo. brazos que trae! Dios, es que es una tía, pero Ya, porque tiene melena, si no. es mujer hombre. Seguro que tiene ya un clítoris que parece un pene grande. Dios mío, la tiene como mandingo, no te jodas. Ya el sonido de tu equipo. No veo cómo se está yendo la conversación. A ver. ¡Le! ¡Mario! Ah, perdón. ¿Qué ha ocurrido aquí? Me uní a la organización porque me dijeron que me darían un Pokémon muy fuerte. Uno diferente a todos los demás. Pues no me ha parecido tan fuerte, oye. Menudo timo. Levantar Bueno, es la cabeza. Dios mío, es que tengo un equipo del gueto, todos son negros, tío. Del gueto. Da Hood. Ahí Vi vigor oscuro y traba oscura. de Harlem. Sí. Harlan, estás viendo a Luke Cage aún, ¿no? Yo ya me he terminado. ¿Qué te parece? Vale. Final, cuando he dicho el final, he dicho, ¿ya está? Sí, aún queda. Un aura oscura desciende para impedir la huida. Básicamente es un maldición. No, mal de ojo, mal de ojo. Oh, sí. Sí. O tram sombra trampa, que es la habilidad que tenía Bueno, Wobbuffet.
No jodas que me he hecho toda la torre esta de mierda solo para robarle un puto Pokémon, no me No, jodas. hombre, y para hacer, es que de eso va Pokémon, tú. ¿De robar? Bueno, este sí, pero Pokémon va de explorar sitios que en realidad no pintas un cojón para hablar con gente, combatir y ganar experiencia. Toma, ya me dieron las piezas, ¿no? Ah, es verdad, la de las piezas. Ya me las dieron, ¿no? Pues no me acuerdo, tú. Pokéball, salir, salir. Partecillo, partecillo. Antídoto. A ver si ahora tengo en el. ¿Cómo era? De la puta. Registro oscuro, Stratex. Text. Ah, vale. Aquí, Dios mío, es que es súper feo Eevee en este juego, ¿eh? Sí, con la misma Lego. puta animación desde el Pokémon Estadio. Magikarp. Muy cool, muy cool. Un bron algo que sale así medio guay. Buzón. ¿Has encontrado azulita? No, ¿quién quiere encontrar a esa niña de mierda? Dios mío, qué asco de niña, repelente que Y estos. si la ha encontrado, y está pegada a mí. Se están comiendo todos los peos, vamos. Ah, mira. Y podemos llegar a la casa esta. Entonces, a ver si va hasta aquí. A ver, tu viejo. Otro viejo. Sí. Llevo muchísimos años viviendo en Puerto Ancla y nunca había visto un yate tan grande ni tan lujoso. Yo creo que ese yate podría navegar a cualquier punto del mundo. ¿Cómo me gustaría navegar en él? Este es un marinito. Marinero. No sé, ahora no puedo huir de aquí, ¿no? Joder. Supone que ya he visto todo lo que había que ver, ¿no? Creo que sí. Lo que voy a hacer, voy a ir a hablar con. Con el chaval ese. Y ya está. Por si acaso, a ver qué me dice. Y vamos para. Yo me cago en la. Necesito que se conecte con el otro, a ver si se conecta hoy por fin. No, no se conecta. A ver. Ganas de matar aumentando. Voy a matar a Mou. Sí. A ver, ahora por aquí, que también está conectado. Este tío no era, ¿no? Me parece que los puentes estén arreglados, ya arreglados. Si no se mueven, los barcos no pueden ni entrar ni salir del muelle. Los puentes se mueven al pisar sobre las placas, que vale, sí, era la mini explicación sobre Sí, eso. con ese ya habías hablado. Y a ver si. Ah, es verdad, sí, sí que te dio las partes. Porque es el tío que le puse yo de así como de Evasion. Siento que no estuviésemos ninguno antes. Dice que necesitas una pieza, ¿no? A ver. Ahora. Ahora es la pieza. ¿No ha salido nada? ¿No ha pasado nada? Y te dará la pieza. Bien. Aquí la tienes, toma esta es, ahí tienes. Pieza ESP. ¡Pieza de España! Es una pieza poco habitual, me ha costado un poco conseguirla. ¿Qué tal está el director, el profesor Cío? Profesor Once. Mauro le explicó a Mauro. Adel. Mauro le explicó a veces lo que le había pasado. ¿Cómo? Que el director del laboratorio ha sido secuestrado por unos matones con Pokémon oscuros. ¿Pero qué me estás contando, pavo? Algo parecido ocurrió hace tiempo, pero nadie pensaba que pudiera volver a ocurrir. Espero que se encuentre el director del laboratorio. Sí, porque si no, la madre de Mauro se queda sin pincho, así que. No te preocupes, ya sabes, se encargará de asegurarse otro. Sí, el compañero, ¿no? Dios mío, ¿eh? A la madre de Mauro la llamaban, ¿cómo la llamaban, tío? Que había un chiste en plan, no, tu madre la llamaba así, porque todo el mundo la ha probado.
Ah, Puta. tía. También. ¡Puta! Ahí la ultra scooter y la hermana ahí. Pero encima que se sienta del lado, no, güey. A lo Amazonas, tío. Y le voy a decir yo, tío. Lo que pasa es que no sabía si sería correcto. Sí, montará estilo Amazonas. Ah, Mauro, ¿podrías esperar un segundo? He encontrado unas partes que redacté con el director. Creo que te vendrán bien. No me viene bien tener los putos apuntes del profesor, tío. Del follamadres. Las partes 3 y 4. ¿Otra parte más? ¿Y de qué son 5. las partes de qué van? No me acuerdo. Son apuntes. En plan, por si te pierdes. Por si te pierdes, por si no sabes algo. Vamos, que no te lo vas a leer ni de puta coña. No. ¿Pueden darte alguna información sobre los Pokémon oscuros? Estaría bien que los leyeras al menos una vez. A ver, si se me da bien robar Pokémon. El Team Rocket está en quiebra por mi culpa. El Team Rocket despega a toda velocidad. Dios mío, ya hace tiempo no escucho esa mierda. Y poder del Team Rocket con problemas, sin problemas, si quieres, no. O te recoge, le meto una pata en el culo azulita. Ahí tienes a tu niña, me cago en Dios. Ahí está, puta. De vuelta, Mauro, pero si aún no me da tiempo a bajarme las. Hola, ¿te has portado bien, Zulita? Hemos hecho lo que nos pediste, mamá. Un pesado se metió con nosotros, pero un señor muy bueno nos ayudó. Ese tío seguro que es el malo. Ah, sí, seguro. Vaya, ¿de verdad? ¿Ves esta cara, Zuleta? Es la cara de lo mucho que me importa. A ver. Bueno, ya me contarás los detalles más tarde, como diciendo, ah, espérate, ¿dónde está la pieza especial? Ah, se baja la bragueta y dice, toma, pieza especial. Tomo, toma. ¡No entregó a Magda la pieza especial! Tío, que se llama Magda, tío, como el puto coche. Bueno. Es Magda. Ve que sí. Gracias. Con esto ya solo será cuestión de dar los últimos toques a la cámara de purificación. Pues esto, hombre. Debo llevar la pieza ahora mismo a la cámara de purificación. No, Zulita la llevará. Sí, hombre, Jesús. verás, verás. Zulita, ¿estás segura? Mira que tienes unas manos muy eróticas porque jodes todo lo que tocas. Hostia. No se te vaya a caer, ¿eh? Y te tenga que arrancar esas coletas de mierda. Zulita la lleva. A ver, secuestran a Zulita. Mauro, ¿cómo va tu Pokémon oscuro? Ahora tengo tres más. ¿Tienes Tengo el distintos? Ledyma. Ledyma, el Ledyma, Pochiena. Pochina y había otro. Y Teddiursa. Sí, de Yursa, sí, de tres. La purificación será más rápida cuanto más tiempo pase el entrenador con sus Pokémon. Recuérdalo. ¿Ha llegado a cero el nivel de impureza? No. No. Ah, supongo que la cámara de purificación estará terminada para cuando el nivel de impureza llegue a cero. Joder. Hazte, como dicen, te jodes. Sí. Cuando el nivel de impureza cae hasta cero, significa que ese Pokémon oscuro está listo para abrir su corazón. Joder, qué gore. Pero aún no es suficiente. ¿Te imaginas? Ahí llega a cero y le explota, le revienta el pecho al Pokémon. No, le hacemos un bypass. Para completar el proceso, el Pokémon debe someterse a un proceso de purificación. Es el último paso por el que vuelve a su estado natural. ¡A un feto! No. Si la cámara de purificación estuviese lista, podríamos realizar el proceso de purificación en ella, pero creo que vamos a necesitar un poco más de tiempo para acabarla. Joder. Por eso lo mejor es que tu Pokémon oscuro se someta al proceso por otra vía. Rectal. Hay un pueblo, Villa Ágata, en el que se encuentra el pilar legendario. Ya, referencias fálicas aquí continuas. Un pilar que tiene el poder de devolver a los Pokémon oscuros a su estado natural. Joder. Me preocupa mucho tener que mandarte a un sitio tan alejado, hijo, pero sinceramente creo que es algo que tú solo puede, que solo tú puedes hacer. Así tengo tiempo yo para. Dime, hijo, ¿quieres ir a Villa Ágata? No. No. Tienes razón. No debería empujarte a hacer cosas tan peligrosas, Mauro.
Será mejor esperar a que terminemos la cámara de purificación. No lo creo. Anda ya, seguro que hay que hablar. Si quieres que tu Pokémon oscura acabe cuanto antes... ¡Ah! Tócate la polla. Como nada, no te puedo obligar. Ve allí o no avanzas en la puta historia. Claro, es que eso es el tema de los juegos. Que no, el mundo abierto. No, amigo. Abierto mis cojones. Hasta que yo diga que... No ve, si quieres que tu Pokémon oscuro, ¿sabes? No, acabe cuanto antes con el proceso de purificación, entonces tendrás que ir a Pilla Agatha. Agatha Christie. Para serte sincero, no querría que fueras allí solo. Sobre todo después de que alguien se metiese contigo, como dijo tu hermana. Pues si viene un señor. Pero confío en ti, Mauro. ¿Querrías ir? No. Gracias, Mauro. Estoy muy orgullosa de poder confiar cada vez más en ti. Vale, a ver. Un buen hombre llamado Mauricio. Somos Mauro y Mauricio. Un hombre llamado Mauricio, en el que cuida del pilar legendario que se usa en los procesos de purificación. Eso va a ser una fiesta de esta de la salchicha, ¿no? Si me dejas que es Mauricio Colmenero. Trataré de avisarle de tu llegada, Mauro. Tiri, tiri, tiri. Mientras, haremos lo posible por acabar la cámara de purificación. Ten cuidado, Mauro. Pues nada. Esta vez no me acompaña, Azulita. Yeah. Ahora va, mientras que estamos en la scooter, salta ella. ¡Ah! ¡No tiras en mí! Seguro. Yo lo espero, vamos. Se agarra. Eso o le pone un puto así de cara a la moto para no tener que ir en plan Amazonas. A ver, como pille mal una curva, se cae. Dios, qué raro, ya no está petando ni el mapa, ¿eh? Dios. Pero esto que es un poblado hippie. Sí. Esto me parece que ha salido también en el Pokémon Colosseum. Sí, el poblado hippie. Este sí, este me suena. Pues seguimos, lo dejamos aquí. Como tú veas. ¡Hora guardado Pokémon! ¡Hora guardado Pokémon! Pues no sé, un poquillo más, ¿no? Hay que irse al pilar. El pilar sea el árbol ese de mierda. Le meto fuego al árbol. Al árbol. Mira, es el cuello de Javi ahí. De verdad, tío. Tía, esto es como... En los juegos de Pokémon, cuando hay un puto arbusto y no tienes corte y tienes un Pokémon de fuego, es como... ¿Por qué? ¿No le puedo meter el fuego? Claro, tío. Le prendo puto fuego a esto. Anda, mira, qué entrenador más encantador. Me llamo Rogelio. Joder, qué nombre. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo? ¿Mauricio? ¿Algo que has venido a hablar con mi marido? Está muerto. Entonces eres Mauro. No, soy tu puto. Siempre quiero contestar así, en plan, ¿eres Christian? No, soy tu puta madre. ¿Qué voy a hacer? No, Ya decía yo, eres Mauro. Te estábamos esperando. Magda nos dijo que vendrías según tenemos entendido. Querías purificar algún Pokémon oscuro o algo así, ¿no? Quiero purificar 3. Y no son robados, ¿eh? Son todos legítimos. Una cosa, tío, ¿cómo puedes hacer tanta poste que no te da la garganta, tío? Sí, a veces sí que duele. Si duele es que cura. En cuanto a mi marido, yo a Magda decir eso, bueno, ¿para qué contarte? Se puso contentísimo. Quería un mozalbete para hacerle cosas raras. Una vez le nomás, ¿eh? Empezó a gritar que el deber le llamaba y cosas así y salió corriendo de casa. Después le dio un infarto y murió. Y no ha vuelto a dar señales de vida. Va a ser que verdad que ha muerto, ¿eh? No, pero ¿qué hace? Yo... Espacio patrocinado por Coca-Cola. Tú, que no me pagan. Cariño, Ya tengo todo preparado. Hostia, este tiene pinta de ser el hippie. A ver. Tiene pinta de llevar batamanta. Sí, ser un viejo hippie así en plan. ¡Rogelia, cariño! Ya lo tengo todo preparado. Ya estamos listos para cuando venga ese chico del laboratorio, ¿eh? Hola, querida.
Mauro, nuestro invitado ya ha llegado. Te toca. Oh, así que tú eres el famoso Mauro. Te estábamos esperando. Yo me llamo Mauricio. Tiri, tiri, tiri. Ya me contó todo lo que tenía que saber Magda. Como sabrás, para purificar un Pokémon oscuro, antes tienes que abrir su corazón al entrenador. O sea, antes tiene que abrir su entrenador. O sea, sí. ¿Qué dices, tío? Todo una embolia. Qué trabajo. Aunque hay distintos modos de hacerlo, el mejor es combatir, sin duda, tronco. Tú no puedes poseer. Y aquí el mejor lugar para hacerlo es el bosque legendario. Un bosque que guarda en su interior el pilar legendario. Yo tengo que irme ya. Te espero allí. Pues no, mil barbas. Mi marido es muy impaciente, como has podido ver por ti mismo. En su tiempo estaba considerado como el más grande de los entrenadores. Pero eso fue hace ya mucho. ¡Ahora está! Me he equivocado, Debo. Yo creo que voy a ponerle la de Dumbledore. Harry Potter. Voy a dejarlo aquí. Pokémon oscuros 3. Bueno, muchísimas gracias, señor. No sé si diferenciar a los Pokémon oscuros de los normales. No, tío, eso es racismo. Esto no es Harlem. Pues muchísimas gracias, Mario, por su doblaje. De nada. A ti por invitarme. Pasó por el canal de Mario, que ya tiene, ¿cuánto? ¿15, 16 suscriptores? Creo que 15. 15, 16, sí. ¿Por cuándo vas a hacer vídeo, cabrón? No sé, tío. Yo me lo he propuesto. No subir vídeos y llegar al millón. No, vea, como llegues al millón antes que yo te mato. Bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta ahora. Adiós, chao.